El ambiente político se volvió a calentar al final de esta semana luego de que Marcos Martínez denunciara en Santiago que la primera dama tiene una cuenta en un banco de Dinamarca por 43 millones de euros. Margarita Cedeño de Fernández reaccionó a través de Twitter y este viernes el PLD calificó la denuncia como un montaje. Nosotros conocemos, tenemos el facsímil de la denuncia que avala el rumor que puso a circular el comunicador de Santiago. Es un montaje. García expresó que un equipo de abogados del PLD está preparado para defender el honor de la primera dama cuando se decida a depositar la demanda ante los tribunales. Atribuyó a cercanos de Hipólito Mejía de orquestar un plan de difamación. Que el que recurre a este tipo de acción es porque se siente perdido antes de las elecciones. Yo cité el caso del 14 de mayo del año 2004, falsificando la voz de una persona. Lo que pasa es que en este proceso ellos no aguantaron hasta el 14 o hasta el 18 de mayo. El PLD consideró que el candidato Hipólito Mejía debió parar esta campaña de supuesta difamación a tiempo. Sin embargo, el secretario general del PRD desvinculó a este partido de las acusaciones hechas por Marcos Martínez en contra de la primera dama. Eso es totalmente falso. El PRD se desliga completamente de esa situación y en lo absoluto. Esa persona, el comunicador Marcos Martínez, no es dirigente ni militante del Partido Revolucionario Dominicano. Dijo que el PRD está concentrado en montar las primarias de este domingo en el exterior, en la que se elegirán los candidatos a diputados de ultramar. A Wilda González, Informativos Teleantillas.